Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos a una conversación más de la serie de conversaciones de política para ciudadanos. Hoy tenemos la fortuna y el gran gusto de recibir con nosotros a la doctora Gisela Zarenberg. Bienvenida, Gisela, al instituto y a este pequeño programa que hacemos desde aquí. Gisela Zarenberg es una distinguidísima académica argentino-mexicana. Ha vivido ya mucho tiempo en México, ha estudiado en México y fuera de México. Y ella es una de las principales figuras en el tema de género, en el tema del feminismo, en el tema del estudio sobre los distintos aspectos que involucran este campo de investigación, este campo que también es de debate y, pues obviamente, como en todas las cosas sociales y políticas, de controversia y lucha. Ella es profesora de tiempo completo e investigadora de la Flaxo México, es socióloga política y su libro más reciente es un libro que voy a citarlo en inglés, después traduzco al español: Feminism in Latin America, Pro-Choice, Nested Networks in Mexico and Brazil. Es decir, feminismo en América Latina a favor de la elección, redes enraizadas o redes anidadas en dos países, en México y en Brasil. Y un artículo también reciente de Frontera que se llama Perspectivas Latinoamericanas sobre la Gobernanza Feminista, publicado en el Handbook of Feminist Governance. Este es un nuevo handbook que se publicó muy, muy recientemente, creo que acaba de salir la semana pasada, este año, sí. Sobre precisamente este tema. Y bueno, tiene una gran cantidad de autores y naturalmente estos handbooks normalmente convocan a la crema y la nata de los temas sobre los cuales los handbooks versan. Así es que pues tenemos el honor de recibirte y te queremos agradecer muchísimo tu presencia. Y como primera pregunta para entrar al tema, creo que una primera cuestión, desde luego, el tema del feminismo, el tema de género, los temas que están relacionados con ambos, son pues ya de un extenso conocimiento público, de debate, realmente prioritarios en la agenda pública. Tenemos los problemas de los feminicidios, tenemos el problema de violencia contra las mujeres, tenemos el problema de la discriminación por razones y motivos de género. Pero quizá lo más interesante con lo que podríamos empezar es que tú nos expliques un poco cuál es el punto actual en el que la discusión especializada, académica, la investigación, está centrándose. Obviamente yo sé que son muchos temas y no te quiero agotar con que los cuentes todos, pero aquellos que a ti te parecen más relevantes y trascendentes para el momento actual. Ok. Podría resumir diciendo que hay un tema que se despliega tanto a nivel de la discusión democrática con respecto a la discusión del Estado y con respecto de la discusión, vamos a ponerlo así, de la sociedad, incluyendo desde lo familiar hasta los movimientos sociales. Sí, que tiene que ver con las disputas conservadurismo, a veces se presenta así, versus progresismo, o derechos antiderechos, género antigénero, ¿no? Y me parece que este es un tema que atraviesa todas estas esferas, nada más y nada menos. Y tiene que ver también con lo que podríamos llamar guerra cultural, ¿no? ¿Guerra qué? Cultural. Cultural. Cultural, uh-huh. ¿no?
A nivel de lo democrático, tanto a izquierda como a derecha, hay ciertas alianzas y articulaciones en contra de una agenda llamada de, despectivamente como ideología de género, ¿no? Que tiene que ver con hacer avanzar derechos por los que se han luchado desde hace siglos, ¿no? Que tienen que ver tanto con la libertad como con la igualdad, ¿no? Con una lucha, esto es bien interesante porque creo que el campo de género abarca las dos cuestiones. Ajá. Estamos hablando desde hacer real el derecho a votar y ser votadas hasta recibir el mismo salario por igual trabajo, ¿no? Una gama claro. extensa de derechos que tienen que ver con igualdades de oportunidades, de reconocimiento, de acceso, pero al mismo tiempo también con igualdades de libertad, de poder ubicarse libremente en una llamada identidad sexual, que hay mucha discusión sobre esto, hasta poder discutir el tipo de familia que se construye, ¿no? Sí. No dar por hecho que la familia es una sola cosa, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que atraviesa varias esferas y me parece que es uno de los importantes temas que está tocando neurálgicamente el campo. Claro. Mencionaste Estado, sociedad. Y régimen. Régimen, exactamente. Y desde luego democracia como un aspecto que también vincula las tres cosas. ¿Y de qué manera el tema? Entiendo, por ejemplo, que en materia de derechos humanos hay un avance significativo desde el punto de vista del reconocimiento de que los derechos de género están garantizados en, o el derecho de la mujer en un aspecto, y en otros los derechos a la identidad de género están también reconocidos, no necesariamente suficientemente protegidos, uh-huh. y ahí hay como una lucha. ¿De qué manera se vincula con la cuestión, digamos, democrática en el sentido que la entendemos o que la debiéramos entender? Porque probablemente hay un plus ahí, claro. de lo que tradicionalmente entendemos por democracia. Pues yo creo que el asunto ahí tiene que ver con el descubrimiento de ciertos grupos políticos de que oponerse a los derechos, salir del closet, digamos, en términos de decir que la ideología de género es una guerra cultural marxista oculta, ¿no? Ya sea desde campos conservadores laicos, pero también profundamente desde campos conservadores religiosos, que eso es toda una, sí. una tendencia que hay que observar, ¿no? Con mucha atención. Creo que el gran descubrimiento de estas dirigencias políticas y político-religiosas en muchos casos es que da votos, ¿no? Claro. Entonces, esta especie de reacción, que uno en realidad la podría rastrear, no es algo nuevo necesariamente, pero ha cobrado una nueva fuerza, al dar votos permite a campos de derecha enraizar en las poblaciones, enraizar en los votantes, en las votantes también, y les da una nueva forma de lenguaje cultural que da ganancias electorales. Y se asocia también con ciertas tendencias autárticas, pues regresivas en términos democráticos propiamente, ¿no? La demanda por autocráticas, la demanda por volver a una familia tradicional se alía bastante bien con la demanda por una centralización de poder, por la demanda de volver a figuras, digamos, de poder más patriarcales, más tradicionales, ¿no? Claro. más machistas. Hay ahí un lenguaje común
que sostiene también estos movimientos autocráticos y es tanto a derecha como a izquierda, no solo, digo, mencioné que le da a las derechas una posibilidad de enraizar en población, ¿no?, de la que pueden estar alejadas, pero también sucede en izquierdas, digo, eso claro. Es en toda América Latina y no solo América Latina, ¿no? Ese es un punto que me interesa que profundicemos. A lo largo, digamos, de lo que uno puede observar históricamente del desarrollo del movimiento feminista en América Latina, aunque también en otras partes, pero centrémonos en acá, América Latina, de alguna manera, en algunos momentos, la presencia del feminismo e incluso de las reivindicaciones de los derechos de género chocaron con cierta izquierda y aún siguen chocando. Sí. A izquierda que todavía dijo y dice, izquierdas que dijeron incluso hace mucho tiempo, y dicen incluso hoy en día que son los derechos de esta naturaleza, e incluso a veces se van hasta los derechos humanos en conjunto, inventos neoliberales, inventos del capitalismo, inventos para distraer de las luchas fundamentales. No es que yo comparte esa opinión, de ninguna manera, al contrario, todo lo contrario, pero siendo el progresismo de género, para llamarlo de alguna manera, feminista o de otro tipo, un movimiento progresista choca con una cierta izquierda que a veces llega al gobierno y que cuando llega incluso no solamente en términos de discurso, sino también en términos de práctica, gobierna ignorando o pasando incluso por encima de los derechos. ¿Cómo ves ahí ese conflicto, ese ajuste que a veces me da la impresión de que impide que haya una visión más entera, completa, compleja de los problemas que enfrenta una visión progresista frente a visiones conservadoras que prefieren, sobre todo hoy, cuando la democracia empieza a tener síntomas de cansancio, fatiga, autocracia, etcétera, etcétera, hacerle frente común a esto? Y uno ve que adentro de las luchas o adentro de los mismos grupos que podrían estar luchando por una agenda común, se producen decisiones y disidencias que pues parecieran zancadillas, literalmente, para el bueno, desarrollo, para el avance. ¿Cómo ves tú eso? Ha pasado en toda la historia humana. Insisto, pasa a izquierda y a derecha. Eso las feministas sabemos muy bien, conocemos muy bien esto. Específicamente a la izquierda creo que hay dos cuestiones. Una, la idea de que pues lo estructural es la desigualdad de clases, ¿no? Todo, que esto parezca algo que ya debiera de estar trascendido, discutido, ¿no? Pero bueno, que lo estructural es la desigualdad de clases y la desigualdad de género es una consecuencia de la desigualdad de clases, ¿no? Entonces, lo primero que hay que atacar es eso, y esto queda en segundo, tercero, cuarto, en el lugar posterior que se requiera, ¿no? Y puede ser sacrificado. Esto es algo que uno puede encontrar en distintas discusiones, claro, dentro de las izquierdas. Uh-huh. Y también, en algunos casos, como el caso de Nicaragua, por ejemplo, también tiene que ver con la construcción de grupo militar, digamos, de un grupo armado, ¿no? Uh-huh. Que va de la mano con la construcción de una fuerte jerarquía, una concepción de la política en donde no hay posibilidad de consenso, lo importante es la jerarquía y casi, bueno, en ese caso es casi un manejo hacendario, ¿no? De Macondo, del país, ¿no? De un hacendario país pequeño. De hacienda, hacendario oligárquica. Del poder de un hacendado, ¿no? Claro, en este caso, de la mano también de la primera dama, de Rosario Murillo, ¿no? Claro. Que tiene que ver con eso, con la imposición de una forma de poder, que es una forma completamente jerárquica, militar, una forma de poder
completamente sobre los otros, no con los otros. Y bueno, tenemos en ese caso, que es muy paradigmático, ¿no? Claramente está abatido, combatido, perseguido, ha sido el feminismo en ese caso. Y es una muestra muy elocuente, ¿no?, de lo que desde una izquierda puede pasar con este tipo de derechos. Claro. Claro que hay toda una historia en el medio, ¿no?, una historia del posible surgimiento de una izquierda más rosadita, como se le llama a veces en Centroamérica, ¿no? No tan roja. No, ¿no?, roja, no sino tan rosa. Supuestamente roja, ah, exacto, ¿no? Más moderada, más socialdemócrata. El feminismo estuvo en ese intento y, bueno, desde la concepción de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, digamos, de las cabezas, con tradición militar, ¿no? No hay lugar a otras expresiones, digamos, ¿no? Proyecto es o conmigo sin nadie, ¿no? Entonces, básicamente, tiene que ver con las diferentes formas de concepción sobre cómo relacionarse con el poder, ¿no? Y, claro, y cómo ejercerlo. Y bueno, lamentablemente. Y en este caso también con un elemento antidemocrático, creo yo, que es, claro, introducir en el Estado y en el gobernar un dogma o un conjunto de dogmas, sí, sí, es básicamente, irrebatibles, ¿no? Es básicamente excluir la competencia, ¿no? Exactamente. No, y excluir la incertidumbre, ¿no? Lo que sabemos que es la democracia es incertidumbre en las reglas, incertidumbre en el resultado, y por eso hay competencia y que las en parte, una parte importante es que las élites, ¿no?, compitan por el poder, y bueno, es, claro, que es salirse completamente de ese juego, eso queda claro. Obviamente, eso implica salirse de todos los derechos asociados a ese juego, ¿no?, que se han construido históricamente. Pero es un caso muy muy elocuente desde la izquierda, ¿no? Podemos encontrar también casos elocuentes desde la derecha, ¿no? Lo que fue el gobierno Bolsonaro, ¿no?, en Brasil, claro, con algunos contrapesos que han permitido que eso no derive en una guerra civil, porque en un momento parecía que se abrían todas las puertas del infierno, ¿no? Y bueno. ¿Ahí por qué? Porque el gobierno de Bolsonaro estaba atacando de manera muy. Y porque se trata de un outsider, ¿no? De alguien fuera. Violeta. Digo, outsider entre comillas, porque él tenía una larga carrera, pero bueno. En articulación con las milicias, con los paramilitares, sí, que así como Trump, ¿no?, intentó jugar también al todo, digamos, no por idiosincrasia, ¿no? Claro. Pero afortunadamente hay alguna, ¿no? Es una política más compleja, un país más complejo, casi un continente, pues, a sí, todo nivel, digamos, y entonces tuvo, creo, esperemos que siga teniendo, ¿no?, algunas defensas a esas intentonas, ¿no? Claro. Un tema que se vincula inmediatamente con este, y desde luego con todos los anteriores, pero creo que con este en particular, es el debate que se ha dado en torno a las bondades o no bondades, a los defectos o vicios y virtudes que tiene una, lo que algunos han llamado la política de la identidad. Como si la política de la identidad condujera a una fragmentación, a una separación de diferentes objetivos de política, de hacer política democrática, digamos, en este caso, no estamos hablando, digo, evidentemente también hay política en situaciones autoritarias, sí, pero estamos hablando específicamente de sociedades que más o menos han alcanzado un cierto grado de libertad democrática y pueden elegir gobiernos, quitarlos, etcétera. Pero, ¿cómo ves esto de la controversia sobre la política de la identidad como favorable o desfavorable respecto de las transformaciones sociales que se requieren, como la igualdad, por ejemplo, o la reducción?
reproducción de la desigualdad y los grandes problemas que algunos, o que todos en realidad en las ciencias sociales identificamos como fundamentales de atender y que pues lamentablemente tienen rezagos que se van acumulando y que no logran resolverse o se logran resolver demasiado lentamente en diferentes momentos o periodos. Yo creo que la cuestión de las identidades y todas las controversias en torno a esto es como la punta del iceberg más asustadora, por decirlo de alguna forma, que de la que se agarran también en estos conflictos que he comentado estos actores conservadores para tomar este susto, ¿no? Y movilizar. Porque lo que hemos visto en la investigación es que la movilización en torno a la familia y a los padres de familia es muy... da réditos, uh-huh. Da muchos réditos. Y hay sustos, y en algunos casos podríamos pensar, ¿no? Digo, hay cosas para seguir pensando, ¿no? Uh-huh. Claro. Con respecto, no sé, por ejemplo, a los procesos médicos de transformación, ¿no? De identidades, de qué edad tienen que darse o no pueden darse hasta ser adultos, ¿no? Si empiezan a los 14, ¿en qué tiempos, ¿no? Deben darse. Esto está generando muchas controversias, ¿no? Muchos padres y madres y cuidadoras, cuidadores, ¿no? Angustiados, podríamos decir, porque no sé si se plantea una ley de cambio de identidad de género en donde a los 14 años ya los hijos pueden ir y decidir, ¿no? Sí. Cambiar de sexo. Entonces, ¿dónde quedan los padres ahí, ¿no? Si lo pueden hacer sin consulta de los padres e inmediatamente, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay cuestiones de nivel, de este tipo de nivel de proceso, de tiempo, que podríamos, ¿no? Que creo que están en discusión y que ameritan discutirlo más a distintos niveles, ¿no? También a un nivel práctico, ¿no? A un nivel de qué emociones genera esto, qué procesos, uh-huh. etcétera. Pero más allá de eso, yo creo que hay que entender, en mi opinión, que y esto está estudiado desde hace mucho tiempo, ¿no? Que hay distintos como regímenes de solidaridad, decían los estudiosos del estado de bienestar, ¿no? Sí. De solidaridad y de regulación de la cooperación humana. Y del, sí. Uno es el estado, otro el mercado, ¿no? Decían, y otros las familias, ¿no? Entonces, claro. Las controversias en torno a qué es esto de la familia o las familias, preferiría decir yo, son muy desestructurantes. No hay que tomarlas a la ligera. No hay que tomar esto como una moda que comento, ¿no? Que no tiene que ver con el régimen, que no tiene que ver con el Estado, ¿no? Que es como simplemente una especie de histeria y de una generación de cristal, como se dice hoy en día, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque además, en momentos de crisis como la actual, ya lo hemos visto repetidamente, ¿dónde recaen las personas? ¿En qué redes? Si el Estado está debilitado, ¿no? Y estamos hablando de debilitados en América Latina, empecemos por decirlo impositivamente, ¿no? O sea, el sistema impositivo está debilitado, ¿no? Claro. Ni los gobiernos de izquierda pudieron cambiar esto, ¿no? No. Uh-huh. El mercado, ya sabemos que tiene límites. Tiene límites, tal sirve cual. Sirve para algo, ¿no? Pero no sirve para otras cosas. No. Y entonces recae en las familias. Lo que tiene que ver con cuidados, por ejemplo, de las enfermedades, ¿no? De los enfermos. Entonces, en la violencia, ¿no? En las situaciones de violencia. Eso en México es fuertísimo, ¿no? Cuando hemos hecho estudios sobre redes, las redes familiares,
con todas sus controversias fuertes, porque también es fuente de violencia. O sea, por ejemplo, en género sabemos claramente que mucho de lo que son embarazos adolescentes tienen que ver con violencia dentro de las familias. Entonces, ese mundo que es a la vez oscuro y luminoso, podríamos decir, es donde cae generalmente todo lo que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Sí. Que no pueden dar ya el IMSS, el ISSSTE, el Estado, las distintas dependencias, el Ministerio Público, el acceso a la justicia. Entonces, recaen allí. Y recaer ahí también tiene que ver, se sabe también que implica que recae en las cuidadoras. Claro. ¿No? Entonces, bueno, el que haya políticas... Subrayando la A. La A, sí. De las cuidadoras. Las, o quienes se asumen en esa identidad sexual, les cuidadores, podríamos decir. Claro, ¿no? Claro. Sí, claro, sí, pero ahí viene el tema en donde digo... irrumpe, ¿no? Estas que algunos han criticado como relativismo excesivo, ¿no? Uh-huh. Esta posibilidad infinita de que no es tan infinita, pero bueno, que sí complica, digamos, las definiciones tradicionales, y claro que es muy asustador, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo tú tienes movimientos políticos concretos, ¿no? Que generan un argumento en torno a eso, un argumento causal y burbujas incluso en redes sociales, en donde se dice, esta es la causa de la violencia, están invirtiendo la narrativa. ¿No? Entonces tú tienes, por ejemplo, al Frente Nacional por la Familia, y ya estudios muy buenos al respecto. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Esta destrucción de la familia, ¿no? De la familia mexicana, es la que está haciendo que los jóvenes no tengan contención, no puedan cuidar sus valores, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como no han sido criados en estos valores, en esta red de solidaridad familiar, entonces se vuelcan al mundo de las drogas, uh-huh, al mundo del narcotráfico, ¿no? Porque tienen expectativas de... O la violencia. Ajá, o la delincuencia. La violencia, y esto es lo que está destruyendo México. ¿No? Entonces, es como una apuesta por volver a la familia tradicional. Claro. Y por volver a un sistema de sexos binario, ¿no? En donde las mujeres tienen un rol, los hombres tienen un rol, y no estamos como en esta sensación de desorden. Claro. ¿No? Sí. Que es una sensación, que es una, es un desorden que no, que es, no, no viene, o sea, no viene de, en mi opinión, una de las vertientes es esta, causales, digamos, es que en realidad no hay un Estado fuerte que se esté pudiendo hacer cargo de la provisión de bienes y derechos de bienes y servicios asociados a derechos. Exacto. Ahí señalaste un punto que creo que yo quisiera resaltar. Porque el tema de la cooperación social es en el fondo uno de los aspectos centrales que explican al Estado. Es decir, en el Estado recaen responsabilidades que la sociedad necesita, pero la sociedad tiene que proveer el Estado, ¿no? El Estado no sale solo de ninguna parte, no surge de las piedras. Y entonces estamos como frente a una especie de Estado vetusto que no logra, con la forma que tiene, adaptarse y satisfacer, por ejemplo, los bienes públicos que se requieren, pero al mismo tiempo porque la sociedad no está generando en el ámbito público la interlocución necesaria, o el Estado no la acepta para plantear un cambio en la forma de cooperación. Claro. Creo que hay un tema que ahí se cruza con el otro y que hace que las piezas del rompecabezas puedan empezarse a ver juntas. Es decir, no como un desorden, sino como algo que reclama un orden. Es exactamente eso. Yo siempre digo, bueno, se piensa que el tema de género es esto, ¿no? Ah, una moda, ¿no? O estas locas, ya sea de distintas edades, ¿no? Gritando en la calle. Pero en realidad se te está colando.
se hace visible, me parece, esta incapacidad de poder articular de manera virtuosa libertad e igualdad, claro, que está en el fondo de lo que estás diciendo. Digo, exacto, me estoy yendo un poco, si quieres, abstracto, pero sí, se te está abriendo en lo íntimo. Claro. Es emergente de no poder cooperar respetando las diferencias sin esencializar, porque es esencializar, ¿no? Decir hay solo hombre, solo mujer, es una forma que va casada con un intento de descentralización en donde pues a algunos no van a tener derechos. Claro. Es como decir, no puedo incluir más, entonces aguántensela, ¿no? Claro. Una forma de imponer una Pero para una decirlo dominación. De alguna manera, el problema no está necesariamente en el contenido, sino en el continente. Es decir, no hay contención suficiente, abarcativa, sin reducción, exacto, del contenido a una naturaleza que ya no tiene. Es hacernos creer que no hay espacio para todos. Exactamente. Y lo digo con E. ¿No? Es eso, es tratar de transmitir que no hay espacio para todos. Claro. ¿No? Es claro. Eso. Entonces, no se puede. Sí se puede, pero bueno. Pocas sociedades que han podido. No es claro. Imposible. No sé. A mí me gusta mirar mucho los Países Bajos, Nueva Zelanda, experiencias. Yo creo sí, que es posible, pero es difícil y no es evitable la complejidad. Sí. Esa también es la otra, porque inclusive dentro del feminismo hay discusiones muy fuertes en torno a estas cuestiones, claro, de identidad y si se pierde el sujeto político del feminismo, claro, si tú abres, por ejemplo, la puerta a las identidades sexuales, ¿no? Fluidas. Y lo que en mis investigaciones he descubierto, y no solamente yo, o sea, lo que hemos descubierto distintas investigadoras, es que la pluralidad no necesariamente va en detrimento del sujeto político, fortalece al feminismo la articulación plural, sobre todo frente a los conservadores. Con lo cual se puede volver a revisitar el viejo problema del pluralismo y la democracia. Exactamente. El viejo problema de la transformación del Estado y las vastas posibilidades que puede tener una democracia. El tema es que el pluralismo es complicado, tiene costos. Pues o sea, sí, así es. O sea, y la democracia, en mi opinión, también es inevitable pasar por ahí, por esa complejidad. O sea, hay un conjunto de procesos que hay que respetar, que... En un periodo no te va a gustar quien está en el poder, en el otro sí. Digo, es así. Con la pluralidad pasa también algo de esto. Claro. Algo mucho de esto. Pero sí te fortalece. Sí fortalece. Al feminismo, por lo que nosotros hacemos... Digo, un ejemplo concreto. Para poder... generar una narrativa que no solo avanzar los derechos, sino que bloquee la regresión conservadora, tú necesitas disputar el término de familia, uh-huh, el del que estamos hablando. Tú necesitas decir que nos hace más fuerte incluir a las familias, por sí, ejemplo. Uh-huh. Ahí el feminismo tiene una tarea enorme. Entiendo. Enorme. Y muy importante políticamente. Claro. Ahí hay un programa político que a veces me parece que se nos está perdiendo un poco de entrever, pero no es nada más en el concepto o en la narrativa mujeres-hombres, que también, ¿no? Que históricamente se ha avanzado mucho, etcétera, sino que me parece que principalmente hoy en día es ahí. Claro. Y por eso referí todo lo que tenía que ver con familias, ¿no? Claro. Porque no se estructura nada más el binarismo hombre-mujer, ¿no? Estamos discutiendo cuántas posibilidades de vida en familia, ¿no? En familias puede haber, ¿no? Bueno, dice, pues ha sido
una explicación extraordinaria y profundísima de algunos aspectos de este tema, que sabemos que es súper vasto, sí, pero que nos has dado una orientación muy importante. Y pues yo invitaría al público a leer los trabajos de Gise y de muchas y muchos otros que han trabajado sobre el tema para enriquecer este debate y esta discusión que promete continuar y profundizarse enormemente, dada la complejidad del tema y la realidad latente que es en la vida real, en la vida cotidiana. Y en lo cotidiano macro y en lo cotidiano micro. Efectivamente. ¿No? Exactamente. Así es que pues no me queda más que darte las más las gracias más cordiales y cariñosas por tu participación en el programa. Gracias a ustedes. Pues les agradecemos mucho su presencia a esta siguiente y nueva edición de Conversaciones de Política para Ciudadanos con Gisela Zarenberg sobre el tema de género y feminismo. Muchas gracias. Thank you.